Este congreso, este encuentro está pensado para docentes de distintos años de las carreras de ciencias económicas que participan en el evento y vamos a trabajar fuertemente sobre aquellas habilidades, capacidades que los docentes están desarrollando para pensar cómo afrontar esta nueva presencialidad que se viene, ¿no? En qué condiciones, qué están necesitando, qué herramientas, qué habilidades, de qué modo afrontar esto nuevo que estamos viviendo. ¿Cuáles son las herramientas, algunas de las que se han puesto en marcha en estos últimos dos años como desafío para los docentes? Bueno, ahora el desafío mayor ahora es pensar cuáles son las que necesitamos hoy. Mucho se ha hablado en este tiempo de pandemia, hubo mucha producción en torno a la investigación, a la reflexión sobre las propias prácticas de los docentes y creemos desde la coordinación del taller que uno de los mayores desafíos es pensar qué necesitamos de aquí en adelante. Y eso va a surgir de este encuentro, de este trabajo que apunta a ser una construcción de conocimiento entre todos, entre los saberes y experiencias de cada uno de los docentes que participan en este encuentro. La importancia de que hay representantes de distintos puntos del país. Sí, totalmente, de universidades de todo el país, de distintos años y de asignaturas diferentes, si bien está centrado en docentes de administración.